Saludos, amigo. Entra, entra. No iré a ningún lado. Al menos no ahora. Pero me alegra verte. De acuerdo, señor Bretones. Una decisión inteligente. Por cierto, ¿sabías que mi moneda tiene una fuerza de 5.000 PCI? Para ser más específicos, la mano se te habría separado del cuerpo, lo que sería un delicioso bocadillo para mí y una escena grotesca para alguien más. Probablemente habrías muerto en shock después de eso. Perdona, sé que eres muy listo, pero creo que eso es lo que querías preguntar, ¿verdad? ¿Quieres saber cómo me convertí en esto? Ya sabes, tornillos en los dedos, cables en los oídos. Si fuese tú también habría muchas preguntas. Pero no soy tú y no tengo ninguna pregunta. Sé exactamente lo que pasó, porque estuve allí. Así que, ¿por qué no te vas a la sala al lado y le preguntas a Afton, como le gusta llamar, Springtrap? Él es la razón por la que soy así. Por la que todos lo somos. La verdad, él sabe toda la verdad. Así que, ¿por qué no te llevas tu pequeña interrogación y le preguntas al Conejo Dorado? Ya. Por cierto, eres muy malo en esto. La gente usa esto como ejemplo de cómo intimidar a una víctima. ¿Por qué no me siento intimidado? ¿Crees que esto me asusta? ¡Esto es miedo! Sí, soy muy bueno en lo que hago. Normalmente solo asusto a la gente, pero ya sabes, a veces me emociono y termino matándolas sin querer. Pero ya sabes, hacemos lo que hacemos. Como sea, ya basta de mí. Ahora yo pregunto. ¿A cuántos de nosotros habéis traído exactamente? Vaya, es casi como si se estuvieran dejando capturar. Qué extraño. ¡Oh! Tengo otra. ¿Dónde estaba Springtrap cuando lo encontraste? Ah, ok, ok. La verdad, ha pasado tiempo desde que tuve una buena conversación como esta. Digo, solo mírame. Mira mi mano. La verdad es curioso lo que llegan a hacerte años de corrosión. ¡Vamos, mira más de cerca! No muerdo. ¿Qué, te piensas que voy a...? Ahora, si me disculpas, creo que es hora de acabar de una vez esta entrevista. Vaya, pero qué oportuno.